Hola amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Oigan, fíjense que el día de hoy decidí hacer como unos nuevos videos, nuevo segmento para platicarles un poquito de la situación por la que pasé y por la que sigo pasando, porque siento yo que esto lamentablemente va para largo. Ojalá y no, pero ya saben que me operaron. De hecho, tengo 2 meses de que me operaron. Para los que no han visto o es la primera vez que me ven, tienen que saber que pues me operaron de la vesícula. He escuchado en muchos comentarios de videos anteriores que había hecho referente a la cirugía de vesícula. Mucha gente me había dejado, ay, Bárbara, pues fue algo muy superficial, una operación de la vesícula. Es algo muy común, es algo que mucha gente pasa, no es tan grave, no es tan delicado. Y pues la realidad de las cosas es de que yo no sé por qué, pero para mí fue todo lo contrario. Fue una cirugía muy pesada, muy difícil. Hasta la fecha no logro recuperarme, a pesar de que había estado intentando muchas cosas. De hecho, les había hecho video que el consumo de agua me había estado ayudando muchísimo. Y sí, la verdad que sí me ayudó muchísimo. Por un lapso de 4 a 8 días empecé a sentirme muy bien. Ya para el noveno día, sentí dolores muy fuertes de nuevo. Entonces he estado así como que yendo, viniendo, en cuestión de dolores, de realmente de los dolores y la inconformidad con mi cuerpo, pero donde ya se empezó a convertir un poquito más pesado para mí y para mi familia también, donde se me está diagnosticando depresión. Si no te gustan este tipo de videos donde están tan fuertes y donde se te vienen y te muestran imágenes muy pesadas, en cuestiones del cuerpo, después de las cirugías y todo, te recomiendo que no te quedes a ver este video. Este video no es para ti si es que tú no estás queriendo saber exactamente el qué tipo de depresión, por la qué tipo de depresión estoy pasando, por los altibajos que está teniendo mi cuerpo, el trauma por el que pasó mi cuerpo. Y yo estos videos los hago, uno, les voy a ser bien honesta, uno lo hago para mantener como un récord de mi vida. Y ustedes saben que yo comparto muchísimas cosas aquí en el canal, no solamente de trabajo, pero también comparto muchas cosas personales. Y lo que comparto en sí personal es recuerdos para mí, para mi familia, poder meterme a esta plataforma a lo mejor en 10 años y poder recordar, ay, mira, ¿te acuerdas cuando estábamos en esa etapa de nuestra vida? Y recordar tanto lo bueno y también las adversidades y también los retos que me ha tocado vivir en ciertas etapas de mi vida, ¿no? Entonces eso es número uno. Y número dos es precisamente porque casi todo les comparto aquí en el canal. Me he encariñado con muchísima gente tan linda del canal y obviamente yo veo que muchos de ustedes se preocupan y dicen, Bárbara, ¿estás bien? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo ya vas pasando con la recuperación? Y que ustedes mismos quieren que les comparta por lo que he vivido para que si les pueda ayudar en algo a ustedes, excelente. Y si a lo mejor ya has pasado por cosas así, puedes decir, hey, no soy la única por la que está pasando por esta adversidad. También hay otras personas así como Bárbara o como otras personas que hacen videos que nos podemos identificar, ¿no? Y ustedes de igual manera pueden dejar un comentario bonito o una recomendación. Bárbara, a mí me funcionó mucho esto y es por eso que lo hago. Esas son las dos primeras razones y les voy a compartir un poquito más en febrero, que ya hace 2 meses de eso me operaron por unos dolores muy fuertes que tenía en esta área de aquí. Aquí está el busto, en esta área de aquí, que es junto cuando puedes tocarte ya las costillas, justamente ahí en medio me daban dolores muy, pero muy fuertes. Yo creí que era una gastritis, pero resultó cuando me hicieron los análisis y tenía el hígado muy inflamado y por ende tenía la vesícula llena de piedras. Entonces fue así como que mi intervención es quirúrgica de emergencia. Y estuve hospitalizada casi cerca de los 5 días. Estuve con una recuperación un poquito difícil, complicada, aunque muchos de ustedes dicen que la cirugía de la vesícula es algo muy sencillo y algo muy común. Para mí fue todo lo contrario. Para empezar, me operaron de emergencia porque tenía la vesícula llena de pus, estaba infectada, ya se puede decir. Entonces tuvieron que hacer lavarme y todo por dentro para obviamente deshacerse de todo el pus que estaba dentro de mi cuerpo. Ya después de eso, lo que sucedió al cuarto día después de la cirugía, ya fue casi al último día que yo ya casi me daban de alta. El cuarto día comenzó
comenzó a tener mi cuerpo una reacción. No se sabe si fue por lo que se me puso adentro del organismo o fueron por las gasas y por... Me dejaron como aquí una bolsita donde me estaban drenando todo el exceso de líquido y el exceso de jugos gástricos también que estuvo pudiendo desechar mi cuerpo. Fue más complicado porque era una comezón imparable, una comezón insaciable que me estaba dejando la realidad muy irritada, no solamente mi piel, estresado, como mi mente estaba en constante estrés extremo. Es de cuenta que si tú estás pasando por una recuperación y a eso le sumas una irritación en tu piel, quiero que ustedes vean por lo que pasó mi cuerpo y que puedan entender un poquito más el trauma por el que pasó mi cuerpo y mi mente y el por eso que se me está diagnosticando la depresión y demás. Y quiero, así como hay depresiones posparto, también hay depresiones posoperatorios. Yo la verdad que no me lo creía. Me considero una persona muy fuerte, muy positiva, llena de energía, y la realidad es de que antes de que tuviera la cirugía yo ya venía perdiendo energía, yo ya venía sintiéndome muy cansada, muy agotada, un agotamiento muy raro, como muy... No sé si alguno de ustedes, y por favor me gustaría que me lo dejaran en los comentarios para yo también saber que no soy la única por la que he pasado eso, pero era un agotamiento que ni la ropa me quería poner. Yo no sé si ustedes han pasado por algo así que digan, es que nomás de pensar de tenerme que poner unos pantalones, unos jeans, era así como que no. Todo el día quería andar, miren, con mis pants, pero era por obviamente la inflamación y todo el dolor que traía antes de la cirugía. Ahora yo dije, después de la cirugía, mi mamá había pasado por una cirugía de vesícula normal, sin complicaciones, hace 20 años, y mi mamá me decía, mija, no te preocupes, es algo bien fácil, vas a ver que en cuanto te recuperes, en cuanto te den de alta, dice, vas a volver a la vida, vas a volver a ser tú, vas a volver a recobrar toda tu energía, vas a tener ganas de arreglarte. Y yo estaba así como que esperando ese momento. Yo decía, ok, pues ya, o sea, ya me dieron de alta, ya quiero volver a ser yo. Y la realidad de las cosas, y muchos de ustedes a lo mejor se pudieron haber dado cuenta en los videos, porque a pesar de que me sentía tan mal, les seguía grabando, y muchos de ellos, obviamente no hablaba por lo que estaba pasando, pero sí me podían ver ustedes que a lo mejor estaba, salía sin maquillar, cosa que regularmente no hago. O sea, regularmente trato de darme una maquilladita normal, natural, pero con la pestaña pintada, el pelo arregladito. Y llegó un punto en el de que dije, ¿sabes qué? Yo voy a hacer video así ande en fachas, así ande sin maquillar, así ande sin peinar, porque es algo que me gusta, es algo que me gusta compartirles, lo disfruto, aparte es mi trabajo también. Yo decía, si no, nunca lo voy a hacer, porque no más, no me regresan las energías, no me regresa la vitalidad en el cuerpo. Comencé a hacer videos así, compartiéndoles. Aparte, obviamente tengo responsabilidades y obligaciones de trabajo, que obviamente, aunque ande yo mal o bajen energía, pues el show tiene que continuar, dicen por ahí, ¿no? Y pues grabándoles, a lo mejor en ese día donde yo me daba una arregladita para ir a grabar, aprovechaba y hacía 2-3 grabaciones, porque yo ya sabía que al día siguiente no me iba a arreglar, no me iba a maquillar, no me iba a peinar, porque ya sabía cómo andaba tan baja de energía. Entonces, para no hacerles todo la plática tan larga, estuve mirando muchos videos informáticos al respecto de esto. Me metía y tenía dolores después de la cirugía mínimo 2 veces por semana, o sea, y eran unos dolores iguales que antes de haberme operado. Entonces yo decía, algo está mal. Yo me empecé a poner muy paranoica de pensar de que algo está mal, no me he curado, porque a pesar de que las cirugías no se me ha quitado el dolor. Y en todo este trayecto de recuperación, que fue como a las 3 semanas de estarme recuperando después de la cirugía, se viene todo este rollo de lo del coronavirus, y se viene todo este rollo de que, pues, si vas al hospital nada más tiene que ser para emergencias. Entonces dejé de ir al hospital. De hecho, mis doctores dejaron de consultar por prevención. Entonces para mí fue así como que bien difícil, porque no quería ir con otros doctores que no fueran mi doctor. Lo que puse a hacer yo fue investigar mucho en internet, en YouTube me puse a investigar. Yo ya seguía muchos naturistas o doctores que comparten remedios caseros. Empecé a calar muchos remedios caseros. De hecho, ustedes, les compartí varios, que el consumo de agua necesario para tu organismo. Dejé de comer totalmente. Mucha gente me dice, Bárbara, has bajado muchísimo de peso. Y la realidad es de que sí, estoy bajando mucho de peso, no porque quiera, no porque esté a dieta, no porque quiera estar bajo de peso. De hecho, siempre he querido estar un poco más llenita, más subir de peso. Ya me daba miedo comer ciertas comidas, ya tenía pendiente porque si el dolor me regresaba.
empecé a entrar un estrés y a un pánico en mi cuerpo horrible. Pues total de que ya, para no hacerles la historia tan largota, estoy implementando un tratamiento, se llama Natural Slim. No sé si ustedes lo han escuchado. Natural Slim es natural slim, como adelgazar naturalmente, se puede decir. Yo ese producto no lo estoy comprando para adelgazar, lo estoy comprando porque dentro de los estudios y análisis que me hicieron vía telefónica, porque me estuve contactando con las oficinas del doctor Frank Suárez. Yo sé que a lo mejor muchos de ustedes lo conocen porque también es youtuber. Miren, aquí está, él es el doctor. Hice una llamada con él y me hicieron como un tipo estudio médico, se puede decir. Me preguntaron toda la información personal, desde cuánto peso, desde mi altura, desde cuáles son mis síntomas, para ellos poderme dar un diagnóstico, qué es lo que necesito y demás. Así que eso fue hace apenas cuatro días, pues porque yo buscando maneras en las que yo me pueda recuperar. Ya quiero ser la Bárbara de siempre, ya quiero regresar a mi manera de ser activa, con energía positiva y no tener tanto miedo de si me voy a curar o no me voy a curar y demás, ¿no? Entonces, dentro de todo esto que me estaban diciendo que podía tener era la depresión que viene adjunta con una cirugía, pasar después de una cirugía, el ver mi cuerpo que no es el mismo, estoy bajando muchísimo de peso, el ver mi cuerpo dañado, lastimado, marcado, cicatrizado, y de hecho después de que me dio mucho la irritación que les comentaba, me quedó mi cuerpo todo manchado como que de negro. No se me ha quitado a 2 meses de la cirugía. Les voy a mostrar. Si se fijan cómo todo el cuerpo está como manchado de todo esto. Todo esto no lo tenía. Todo esto de acá. Todo esto de aquí. O sea, no solamente son donde me hicieron la cirugía, por aquí, por el ombligo, por aquí y por aquí, pero todo lo de alrededor, todo esto de aquí, pues esto ya es a 2 meses y una semana de la cirugía, y pues por lo visto sé que tal vez no se me vaya a quitar. Pues al final de cuentas es mi cuerpo y yo lo voy a querer como esté y demás, ¿no? Pero sí deja un trauma en tu cuerpo y en tu mente, y deja como un tipo de presión también. Dicen que todas las toxinas que sacamos después de todo esto puede llegar a obviamente también deprimirte, y es por eso que hay eso, los pospartos, que la depresión posparto y demás, porque es normal hasta cierto punto, no para todos, pero para algunas personas, ¿no?, que estén más propensas a caer en depresión. Y yo nunca había pasado por algo así. Lo estoy pasando y pues lo estoy tratando de tomar de la mejor manera. Este video lo hago pues para que sepas que si tú también estás pasando por algo así, si tú de repente sientes ganas de llorar y no tienes ninguna razón por la que tengas que llorar, porque a lo mejor tienes salud, tienes a tus hijos, tienes a tu esposo, a tus papás que te apoyan, y tú dices, ¿por qué me siento tan triste? ¿Por qué siento tantas ganas de llorar? ¿Por qué todo me estresa a un grado así como que si están juguetes estirados, ya entro a un estrés muy feo, donde no puedes controlar? Quiero decirte que no estás sola, hay mucha gente que te quiere, que está están aquí para ti. El día de hoy es mi primer día donde estoy tomando el tratamiento. Aparte de todo, después de las cirugías te vienen consumo excesivo de azúcar, porque lo necesitas, ¿no? Aparte de todo, como después de una cirugía pues comes bien, comes saludable, comes que pura verdura, que los calditos, te dicen evita las harinas, evita el pan, evita el azúcar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay un hongo dentro de nosotros que habita en todos los organismos, hombres, mujeres, cualquier edad, puede ser desde un bebé desde 2 años o puede ser hasta una persona mayor de 60 años. En todos nosotros tenemos un hongo que se llama cándida, el hongo cándida. Si nunca has escuchado de este hongo cándida, te invito a que vayas y busques videos, va a haber infinidad de videos. ¿Qué sucede? Que cuando se te elevan los niveles de ese hongo cándida, más en las mujeres es más común que se eleven, porque tenemos más áreas donde puede habitar ese hongo cándida, como pueden ser en nuestras áreas de mucosidad, tanto aquí en esta área de aquí, así que si tú padeces de sinusitis, alergias, que por cierto no sé si recuerdan que yo padecía de muchísimas alergias hace meses atrás, antes de que me operaran, antes de que tuviera esta cirugía, yo ya padecía de estas alergias horrible, y yo sin saberlo, pues obviamente es el hongo que está habitando dentro de mí. En el área vaginal también puede habitar, en el área de los intestinos, principalmente en hombres y mujeres habita en el área de los intestinos, hace que tengas
estreñimiento, o puede ser estreñimiento excesivo o puede ser diarrea también. Entonces resulta que exactamente, efectivamente, trae un exceso de hongo cándida en mi cuerpo. Esa depresión ahorita la traigo así como que hasta el tope. También traigo mucho dolor de cabeza. Ya voy en la segunda toma del tratamiento del día primero. Sé que voy a salir de esto y también, pues, con apoyo y ayuda de ustedes voy a pasar esto mejor. Cuando está muriendo la cándida, cuando está muriendo ese hongo dentro de ti, pues te da dolores de cabeza y demás, porque pues no le estás dando alimento, que su alimento son las harinas, el pan, lo dulce, el azúcar y demás. Entonces voy a estarles compartiendo, así salga greñuda de chongada, lo quiero grabar y quiero que ustedes pasen este recorrido junto conmigo. Y los invito a esta nueva etapa de mi vida. Gracias a todos por su apoyo, por su cariño, por su amor, que lo único que ahorita nosotros, cuando estamos pasando por algo así, lo único que necesitamos es puro positivismo, puros comentarios bonitos como los que dejan ustedes aquí. Y si estás pasando por algo así, cuenta conmigo en todo lo que necesites. Déjame un mensajito, te puedo pasar mi WhatsApp. Yo sé que unidas vamos a poder pasar por esto muchísimo más fácil y más rápido. Ya me desahogué. Gracias a todos por escucharme. Les voy a estar contando paso a paso cómo se está llevando este tratamiento. Día 1, mucho dolor de cabeza, mucha baja de energía. Yo no sé ni de dónde agarré energías para darme una arregladita, pero quería grabarles y no quería que me miraran tan mal. Así que les mando un fuerte abrazo. Gracias a todos y Dios me los bendiga, Dios me los cuide, Dios me les dé mucha salud, porque sé que del resto ustedes se van a encargar. Nos vemos, amigos, en el próximo video. Bye.